them from behind. Is it me, you say, you're looking for? Let me show you who I am and what I'm here for. Here for. Hey, try to reach inside of me. Try to gain my energy. Let me show you just what I'm made of. Simple curiosity. Trying to take a bite of me. Let me show you just. Hola amigos gamers de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien XD, aquí les traigo el esperado capítulo 11 de mi fanfic de Sonic, Shadow y Silver en High School de XD, espero que les guste, y antes de comenzar el capítulo, les quería avisar que el año pasado, en diciembre, YouTube me eliminó el capítulo 10 del fanfic porque supuestamente tenía contenido inapropiado, cuando ni siquiera había puesto ninguna imagen sexual o obscena en el capítulo, pero bueno, así es YouTube actualmente, ya no es como antes, ahora se pasa con sus malditas normas, y no se preocupen, el capítulo 10 de este fanfic lo volveré a subir reeditado, para que YouTube no me lo vuelva a borrar, cuando termine con la temporada 1 de este fanfic, y no olviden suscribirse a los canales de unos amigos, les dejaré el link de sus canales en la descripción de este vídeo. Bueno, una vez dicho todo esto, comencemos con este nuevo capítulo suculento. Sonic, Shadow, Silver y los demás se encontraban corriendo hacia el castillo de Diodora. Mientras corrían, Shadow se diría en su mente, Asia, y este había tenido un flashback de cómo Diodora se la había llevado, y diría, voy a salvarte en este momento, no dejaré que te pase algo similar de como le pasó a María, diría Shadow en su mente. Al llegar, ellos habían visto a varios demonios encapuchados, y en eso se escucharía la voz de Diodora, y este diría, sabía que vendrías, Rias Glemori y tu familia. Shadow molesto diría, maldito bastardo, Diodora diría, bien, es hora de comenzar el juego, Akeno diría, juego, y Rias diría, por desgracia, la puntuación del juego se ha desactivado, gracias a ti, Diodora dice, a cambio jugaremos este juego, si no luchan, Asia será mía. Shadow se había enfurecido aún más, de repente dos puertas se habían abierto, Diodora diría, las dos batallas se llevarán a cabo al mismo tiempo, a la derecha, enviaré a dos torres y ocho peones, a la izquierda, enviaré mi reina y el obispo, puedes agrupar tus piezas como desees, Rias diría, Sonic, Shadow, Silver, Tails, Knuckles, Sonic pequeño, y Sei, Conejo, Zenobia y Gasper, irán a la derecha del templo, Gasper diría, 10 contra 10, y Sonic diría, al menos estamos parejos en cantidad, y Diodora diría, entonces, vamos a comenzar, y Sonic, Shadow, Silver y los demás fueron teletransportados a un templo, adelante de ellos aparecieron círculos mágicos de color verde, y Gasper dice, ahí vienen, y aparecieron las piezas de Diodora, y él diría, además de eso, todos mis peones ya fueron promovidos a reina, cuidado. En otra parte, se encontraban Rias, Akeno y Kiba, y Rias dice, no me esperaba una pelea limpia desde el principio, y aparecen las demás de piezas de Diodora, y una de ellas se había quitado la capucha, revelando que era una chica de cabello rosa, con un traje de color verde y blanco. Akeno diría, solo una reina y dos obispos, deben estar bien confiados. Rias le diría a Zenobia desde un círculo mágico, voy a tener que dejarte las dos torres, Zenobia. Ella dice, sí, y las torres la atacan, pero Zenobia las tiene con su espada, y las aleja, y dice, soy grandiosa en situaciones como estas, y Rias le diría a Conejo, tú y Silver asegúrense de detener a los peones que están alrededor de ustedes, y Silver usa su telequinesis, paralizando a los peones, y Conejo les lanza ráfagas de energías, Rias le diría a Issei, Issei, dale un poco de tu sangre a Gasper, y Issei mordería un dedo, así sacándose sangre y dándosela a Gasper, e Issei dice, está bien, estamos listos para el rodeo, mientras tanto, Sonic, Shadow,
Crow, Silver, Tails, Knuckles, Koneko y Zenobia estaban peleando con los peones de Diodora, Sonic dice, pero qué divertido, lo dijo mientras atacaba a un peón con una patada, que la mandó a estrellar contra una pared del templo. Shadow aparece detrás de una peón y le da una patada que la mandó a volar contra un muro, y les hace lo mismo a otras dos peones, mientras con Tails y Knuckles, ellos estaban delante de cuatro peones, y una de ellas se lanzó a atacar a Knuckles, y las otras tres se lanzó a atacar a Tails, y le daría una patada cada una, pero Knuckles aparece y las detiene fácilmente. Tails le diría, gracias Knuckles, y Knuckles le responde, de nada, pero tú también pelea, si no quieres que acaben contigo, lo dijo mientras le dio un puñetazo a cada una de las peones que iban a atacar a Tails, y Tails le diría, jeje, lo siento, y en eso una peón se lanzó a atacar a Tails, pero este se dio cuenta, y comenzó a girar alrededor de sí mismo, formando un tornado, que la dejaría atracaría y le causaría un gran daño, mandándola a volar lejos. Tails diría, no me dejaré eliminar fácilmente, bueno, lo intentaré, yo también pelearé, lo dijo mientras se colocaba en pose de pelea. Knuckles sonríe al ver eso, y dijo, así se habla Tails, lo dijo mientras también se colocaba en pose de pelea, mientras vamos con Sonic Clásico. Él estaba junto a Zenobia y estaba esquivando los ataques de la torre, y en eso, Sonic Clásico se vuelve una esfera y se lanza a atacar a la torre, golpeándola en su estómago, y la mandaría a volar, estrellándose contra una pared. Zenobia está sorprendida al ver lo fuerte que era Sonic Clásico, a pesar de ser tan pequeño, y le diría, creí que serías más débil, pero para su sorpresa, él le diría, no, no lo soy. Zenobia sorprendida diría, pero qué, acabas de hablar, ¿cómo es posible? Pero en lo que Zenobia dijo eso, unos peones la atacarían, Sonic Clásico la iba a ayudar, pero Sonic había aparecido, y le daría una patada a cada una mandándolas a volar, y dice, ¿se encuentran bien? Zenobia algo sonrojada le diría, sí, estoy bien Sonic, gracias, y Sonic Clásico le diría un poco parecido a Koneko, yo también. Sonic algo sorprendido al ver que su pequeño otro yo había hablado diría, pero qué, acabas de hablar, ¿cómo es eso posible? Sonic Clásico solo se quedó callado ante eso. Zenobia diría, oigan chicos, este no es el momento de preocuparse por eso, tenemos que salvar a Asia, lo dijo mientras veía que otras tres peones los estaban viendo sorprendidas, una de ellas diría, la torre, y los peones, fueron derrotadas como si nada por esos dos chicos peliazules, refiriéndose a los dos Sonics, y Sonic diría, tienes razón, acabemos con esto rápido, pero de la nada, el tiempo se había detenido, después volvería a la normalidad y ellas habían caído al suelo inconscientes, y el causante de eso, fue Shadow, el cual había usado sus Chaos Control, y él diría, ustedes solo pierden el tiempo, y se retira rápidamente. Sonic diría algo enojado, maldición, ese Shadow se llevó toda la diversión, y Zenobia le diría, no hay tiempo para esto, hay que darnos prisa. Sonic Clásico haría unos sonidos, mientras tanto, vamos con Silver y Koneko, ellos estaban enfrentando a las peones, pero ellas no se daban por vencidas. Silver dice, ¿qué les pasa a estas chicas? Koneko dice, ataques completamente coordinados. Gasper diría, es como si sus corazones estuvieran conectados como uno mismo. Silver diría confundido, corazones, Sonic había recordado lo sucedido con el Yakino, y diría, entonces, debe ser eso, será una nueva técnica, y Sonic cerraría sus ojos, y comenzó a emanar una aura azul, y Silver, Koneko y Gasper verían eso, y Koneko diría, Sonic Senpai, Silver diría, Sonic, y Gasper diría, ¿qué pasa? Sonic Clásico se acercaría a él y lo estaba mirando. Sonic escucharía la mente de una de las peones, y una decía en su mente, primero sellaré los ojos de ese vampiro problemático, y otra peón decía en su mente, tres de nosotras atacarán a la vez, otra peón diría en su mente, vamos a derrotar vampiro. Sonic sale de su mente y dice, ahora lo entiendo, esa chica, esa otra chica y esa chica están apuntando hacia Gasper, Gasper, haz que se detengan, y Gasper le responde, sí, y Gasper usaría su poder para detenerlas, así ellas se detendrían, y Sonic Clásico, Shadow y Knuckles le darían un golpe a cada una de ellas mandándolas a volar, dejando sorprendidas a otras peones, y una diría en su mente, esas chicas fueron descubiertas, otra diría en su mente, ¿será que nuestros pensamientos están siendo leídos? Y otra diría en su mente, entonces pueden saber que apuntamos a la necómata, pero lo que no sabían es que Sonic había escuchado sus pensamientos, y diría, Silver, esas tres chicas están apuntado a Koneko, y Silver las detiene usando su telequinesis para detenerlas, y Koneko se lanza
dispuesto a atacarlas y dice, el primero que ataca, gana, lo dijo mientras le dio una patada a cada una, en eso una peón le dice a Sonic, maldito, ¿acaso nuestras mentes? Y otra peón la interrumpe y dice, ¿las estás leyendo? Sonic dice, no, yo solo pregunté lo que había en sus corazones, escuche sus voces, es mi nueva técnica, y con eco les dio una patada a las peones y diría, eso es impresionante, una de las últimas peones diría sorprendida, los peones, y otra dice, fueron todos derrotados fácilmente, Shenobia diría, parece que puedo pelear sin ninguna preocupación, una de las peones diría, ¿qué? Y Shenobia, quien se acercó a ellas diría, cuando nos encontramos por primera vez, le dije cosas horribles a Asia, la llamé bruja, hereje, sin embargo, Asia me ha aceptado como su amiga, de acuerdo, vamos, Durantal, Ascalón, y de un círculo sacó otra espada, y ambas espadas comenzaron a emanar una aura amarillas, y Shenobia diría, para que pueda salvar a mi querida amiga, respondan mi oración, y ambas espadas liberaron un gran destello, que estaba destrozando el sitio, y eliminaría a las peones restantes, Sonic se habría sorprendido un poco al ver eso, y diría, vaya, sí que eres increíble Shenobia, ella se habría sonrojado un poco por lo que dijo Sonic. Mientras tanto con Rías y los demás, ellos seguían en su enfrentamiento y Rías dice, tendremos que acabar simultáneamente con la reina y los alfiles, pero ¿cómo? Pero en eso un ataque de fuego se dirigía hacia la reina y los alfiles, y la causante era Glace, la cual diría, lamento la tardanza, Rías, Akeno y Kiba se sorprendieron al ver al Glace, y el ataque que Glace había lanzado había impactado con la reina y los alfiles, que las dejaría gravemente heridas y fueron eliminadas, y a lo lejos, Sonic, Shadow, Silver y los demás habían visto eso, y Sonic diría, menos mal, están a salvo, y Silver dice, hay que ir con ellos, con Echo diría, sí, aunque lo dijo un poco molesta por ver a Blaze, ya después, todos se dirigían al templo donde estaba Diodora, y en que iban caminando, Silver le pregunta a Blaze, oye Blaze, y ella le dice, ¿qué pasa Silver? Y Silver le diría, ¿cómo fue que llegaste aquí? Y Blaze le responde, pues, fue gracias a esto, y había sacado una esmeralda del caos, Silver diría, una esmeralda del caos, Blaze le diría, así es, me la encontré de camino aquí, y usé el caos control y pude llegar aquí, y Silver diría, pero como te enteraste de lo que hacía, y Blaze le diría, había escuchado todo desde uno de los cuartos del club del ocultismo, Silver diría, ya veo, ya después, ellos llegaron al castillo de Diodora, y entrarían adentro de este, Knuckles dice, parece que no hay nadie aquí, pero en eso se escucharía una voz que diría, hola, 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 ¿cuánto tiempo? Sonic diría, tú otra vez, era Freer, el cual dice, sí sí, soy una galleta muy resistente, como pueden ver sigo vivo, Shadow diría, maldito, ¿cómo es que estás aquí? Y Freer le responde, después de eso, fui arrastrado por esa maldita, Valerie, en otras palabras, la brigada del caos reclutó uno tipo genial como yo, Rías dice, y te volviste el caballero de Diodora y Freer diría, caballero, jajajajaja, me las comí a ellas dos, Silver diría sorprendido, se los comió, y con Echo diría, ha renunciado a su humanidad, Freer se estaba riendo como loco y su cuerpo comenzó a sufrir un cambio, le había salido alas detrás de su espalda, y su cara cambió a una cara monstruosa, dejando sorprendidos a todos, excepto a Sonic, Shadow y Silver, Gasper diría, qué horrible, y Sonic diría, pero qué asco, Freer dice, dado que esta reunión fue estropeada, déjenme decirles algo bueno, todas las chicas que fueron justo ahora derrotadas de esa familia, todas fueron hermanas de conventos famosos o santas de diversas tierras, Shenobia sorprendida diría, ¿qué dices? Y Freer le responde, es el pasatiempo de ese chico tomar mujeres santas, y traerlas a las profundidades del infierno con dulces palabras. Shadow diría, entonces, Asia, lo dijo un poco molesto y sorprendido a la vez, y Freer diría, un día, un pequeño demonio mimado, encontró a una mujer santa, que era completamente su tipo, pero la mujer era leal a Dios, entonces no podría secuestrarla tan fácilmente, entonces pensó que podría ser excomulgada, si fuera vista curado a un demonio herido como él, si otras personas santas vieran a la mujer curando a un demonio herido como él, sería etiquetada como traidora de la iglesia y caer en el fondo del pozo. Él la salvaría, aprovechando su corazón y cuerpo al mismo tiempo, eso es lo que ese joven maestro más ama, Shadow dice molesto, maldito, y iba a ir a atacarlo, pero Kiba lo detiene poniendo su mano en su hombro, y le diría, guarda tus sentimientos para Diodora, y Shadow le dice, después de todo me dices que me mantenga tranquilo, lo dijo tomándolo de su camisa, y Kiba le diría, yo seré su oponente, callaré su boca sucia, y se acercaría a Cree, él diría, oye, ese es el caballero podrido que me comió.
corto la última vez, tengo este cuerpo mejorado por tu culpa, el super monstruo invencible Creed te dará la bienvenida, lindo, y se lanzó a atacar a Kiba, pero al igual que en la historia original, Kiba lo había cortado con su espada, destrozando su cuerpo, y Freer diría, ¿qué demonios? Es demasiado fuerte, bueno, ustedes no serán capaces de derrotar a los tipos que tiran de los hilos desde atrás, Kiba le iba a decir algo, pero en eso Shadow aparece donde estaban ellos usando su caos control, y le había pisado la cabeza a Freer, destrozándola, y tenía su mirada baja y dice, Diodora, maldito, nunca te lo voy a perdonar, se dijo Shadow en su mente, adelante de ellos se abre una cortina, y ahí estaba Diodora sentado en un trono, y detrás de él estaba Asia, Shadow gritaría, Asia, ella lo ve y dice, Shadow-san, Diodora se reiría y dice, debería haber visto el rostro de Asia, después de decirle la verdad, tenía la mejor expresión, y se estaría riendo, Ria se enfada y dice, Diodora Astaroth, Diodora diría, nunca me canso de ver la desesperación de una mujer de la iglesia, y Asia comenzó a salirle lágrimas de los ojos, y Diodora solo se estaría riendo, Sonny dice, ya se volvió loco, y Shadow molesto dice, maldito, Diodora diría, pero no es suficiente, Asia todavía tiene esperanza, ella los tiene a ustedes, especialmente a ese sucio chico peli negro con puntuas rojas, refiriéndose a Shadow, recuerdas el ángel caído, reinaré, después de que matara a Asia, iba a matar a reinaré y le daría una pieza demoníaca a Asia, Ria sorprendida al igual que Sonic, Shadow, Silver y los demás diría, ¿qué dices? Diodora les diría, ¿quién hubiera pensado que ese demonio que la dejó escapar fue Shadow? Cometí el error de esperar, pensado que moriría instantáneamente, y en vez de eso la dejó escapar, y ahora sepa dónde esté, posiblemente esté muerta ya, pero bueno, eso ya no importa, pero además de eso, Rías, viniste y la salvaste. Rías dice, así que tú eras el que estaba detrás de todo esto, y Diodora le responde, pero no los perdonaré a todos ustedes, gracias a ti, seré capaz de dejar caer a Asia en lo más profundo de la desesperación, voy a destruir cualquier esperanza que tenga en ustedes matándolos frente a sus ojos, Asia aún es virgen, ¿verdad? No quiero que el chico peli negro con puntuas rojas haya usado, Shadow diría con mirada sombría, cállate, y Diodora dice, ah, pero tal vez robarla de Shadow, será algo divertido, Shadow se habría molestado aún más, y dice, cállate, Diodora diría con una sonrisa, será divertido violar a Asia, mientras ella grita tu nombre, Shadow gritaría, cállate, Diodora Asia. Y se transformaría en su forma super, y este diría mientras caminaba lentamente, Sonic, Silver, Rías y ustedes, no se metan, yo me encargaré de este maldito, y Sonic le diría, todo tuyo, Rías diría, adelante, Shadow le diría, me las vas a pagar as maldito, Diodora solo se estaba riendo, y dice, increíble, así que ese es tu poder, pero tengo una serpiente del mismo Otis, será una muerte instantánea, pero Shadow apareció enfrente de él con su caos control y le metió un fuerte puñetazo en el estómago, sacándole sangre y el aire por el poderoso golpe, y este cae al suelo y dice, no bromees, soy un demonio de rango alto, soy parte del linaje del gran demonio Belcebú, como mi sangre noble podría perder, contra la sangre de un sucio humano reencarnado en un demonio como tú, lo dijo mientras le lanzaba ráfagas de magia a Shadow, pero estas al impactar con Shadow, no le hacían nada, y le daría un fuerte puñetazo en el rostro, Diodora se estaba sujetando su rostro y dice, huele, 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 y Shadow lo toma de su cuello, y Diodora dice, ¿por qué? Con el poder de Otis, yo, pero Shadow lo interrumpe, metiéndole un fuerte puñetazo en el estómago, seguido de otros más, que lo dejarían casi sin aire, Diodora dice, ¿cómo puedo perder ante un humano podrido como este? Y él crea una barrera que lo separa y dice, visto eso, mi poder demoníaco es mucho más fuerte, un idiota loco como tú no puede derrotarme, y Shadow diría, ¿quieres ver mi poder idiota? Y Shadow de un solo puñetazo, había destruido la barrera de Diodora, Diodora quedó en shock y estaba demasiado asustado, Shadow se acerca a él y le dice, ¿cómo te atreves a hacer llorar a Asia? Y le da un puñetazo que lo mandó a estrellarse en el techo, después este cayó al suelo y dice, imposible, no puedo ser derrotado, derrote a Agares, y planeé derrotar a Sailor, jamás perdería contra la familia de Mori, que la única cualidad que posee son grandes relaciones familiares, soy Diodora de la familia Astaroth, y de un círculo mágico le lanza un ataque mágico, pero Shadow le lanza un Chaos Spear, este destruye el ataque de Diodora, y el ataque pasó de largo donde estaba Diodora.
ametralladora, y este destruye la pared del castillo. Él estaba en el suelo temblando del miedo. Shadow lo sujeta del cuello y dice, no te acercarás a Asia nunca más, tienes suerte, no te mataré por esta vez, pero si te le vuelves a acercar a ella, te arrancaré el corazón de un puñetazo, te quedo claro, y lo dejo caer al suelo. Después Shadow iría donde estaba Asia, y dice, Asia, y la liberaría de donde estaba atrapada sin ningún problema. Diodora se había sorprendido al ver eso y diría, no puede ser, el sello Longinus. Xenobia estaba llorando de la felicidad y dice, Asia, gracias a Dios, no sabría qué hacer si te hubiera sido. Sonic le diría, oye Xenobia, no llores, por suerte Asia está bien. Asia se acerca a ella y dice, Sonic tiene razón, además, no voy a ir a ningún lado, debido a que Shadow y tú me protegieron, y le limpiaría las lágrimas. Y Xenobia sonríe y dice, sí, te protegeré no importar cómo. Rías la abraza por detrás, y Asia le diría, presidenta, Rías dice, por favor, deja de llamarme así. Pienso en ti como mi hermana menor. Asia sonríe y dice, sí, Rías 11-sama, Sonic, Shadow y Silver sonríe al ver eso, y Gasper llorando dice, menos mal, estoy feliz que Asia-senpai haya vuelto. Koneko lo acaricia de su cabeza y dice, ya, Asia corre hacia Shadow y lo abraza diciendo, Shadow-san, él le diría, Asia, lamento llegar tarde. Asia dice, yo creí en ti, sabía que vendrías por mí, Shadow-san, y Shadow le diría, no iba a dejarte que te pasara algo malo, como a María, se dijo Shadow en su mente. Asia diría, ahora estoy bien, te tengo a ti, Shadow-san. Shadow sonríe y dice, volvamos a casa, Asia. Asia dice, sí, pero permíteme orar antes de irnos. Shadow diría, ¿qué vas a orar en un lugar como este? Asia dice, es un secreto, y le cierra un ojo. Shadow se cruza de brazos y dice, bueno, haz lo que quieras. Asia solo le sonrió, para después arrodillarse y comenzaría a orar, y diría, Padre Celestial, ¿escucharías mi deseo? Por favor, sigue protegiendo a Shadow-san, ahora y siempre, y por favor, de aquí en adelante, y por siempre, espero que podamos vivir felizmente juntos con Shadow-san. Pero después de orar, ella había desaparecido del lugar. Shadow quedó en shock por lo sucedido, al igual que los demás, y Shadow dice, Asia, Xenobia dice, ¿por qué? Sonic dice, ¿pero qué pasó con ella? Y Gasper dice, Asia-senpai, Silver y Koneko dicen al mismo tiempo, ¿por qué? Y una voz diría, basta de jugar, Diodora Astaroth. Rías diría, ¿quién está ahí? Y un hombre peli naranja sale de un círculo mágico y dice, la hermana menor del despreciable y falso rey demonio, yo soy el verdadero descendiente del gran demonio Belcebú, Shalva Belcebú. Diodora diría desde el suelo herido, Shalva, ayúdame. Y este se levantaría y diría, sí, los dos antiguo y actual demonio combinen las fuerzas, pero dejo de hablar al recibir un disparo en el estómago. Shalva dice, idiota, y desaparece a Diodora de la existencia. Después Shalva dice, actual rey demonio, llamar al verdadero linaje antiguo, es un pecado en sí. Rías le dice, estabas detrás de la muerte del heredero Glacial a bolas, ¿verdad? Y Shalva dice, proclamarse a sí mismo un rey demonio es pura arrogancia. Rías molesta expulsaría una aura demoníaca y diría, jamás te perdonaré por haber matado a Asia. Shalva extiende su mano y dice, hermanita de Sir Zetsu, también tendrás que morir. Sonic diría, no te dejaré hacer eso, pero cuando iba a hacer algo, Shadow diría, Asia, Asia, ¿dónde has ido? Y Rías y Sonic se detienen y miran a Shadow, y dice, vamos, volvamos a casa, si te escondes, no seremos capaces de regresar. Esto no es gracioso, Asia, date prisa y aparece, por favor. Y Shadow recordó cuando había perdido a María. Sonic le dice, oye Shadow, ¿estás bien? Y gritaría, Asia, Asia. Los demás estaban llorando. Xenobia se lanzaría a atacar a Shalva y dice, imperdonable, imperdonable, te cortaré. Y esta saca sus espadas e intenta cortar a Shalva, pero este se protege con un círculo mágico, y le lanza un ataque, que le destruiría un poco la ropa, y ella estaría cayendo. Sonic dice, Xenobia, y este rápidamente la había atrapado antes de que cayera al suelo. Shalva dice, es inútil. Sonic baja a Xenobia, y ella intentaba hacerse a sus espadas y dice, regrésame a Asia, ella es mi amiga, ella es tan gentil, es más gentil que nadie, maldición. Y ella había abrazado a Sonic y se puso a llorar en su pecho. Shadow dice, ¿dónde, dónde está? Ella es, mi preciada familia, ella era la persona que me recordó a mi mejor amiga, refiriéndose a María. Shalva diría, en verdad, la princesa de la familia de Mori tiene mal gusto, tú, chico peli negro con puntuas rojas, envía a esa chica a otras dimensiones, seguramente ahora su cuerpo se ha desintegrado, en otras palabras, ella está muerta.
Shadow al escuchar esas palabras se habría enfurecido y sus ojos se volvieron blancos, y se levantaría del suelo mientras tenía su mirada baja, y los anillos de sus muñecas se desprendían, y este caminaba lentamente hacia Shalva, mientras a emanar una aura roja y oscura al mismo tiempo. Al levantar su mirada, sus pupilas habían desaparecido, y dio un grito desgarrador, mientras liberaba una aura roja y un cráter se formaba debajo de él, y una ráfaga de viento hizo que Shalva se estrellara contra la pared del castillo. Por el poder Shadow liberó, causó que se hundiera más, y un destello rojo salió de este y atraviesa el techo. Kiba dice, pero qué cantidad de poder y aura, y Koneko dice, es peligrosa. Sonic dice, esto se pondrá feo, y del cráter salió Shadow, mientras salían rayos de su cuerpo, y aquella energía lo cubre en un domo. Shadow había cambiado de aspecto, ahora tenía los ojos blancos, el cabello rojo, aunque por unos momentos se volvía negro, tenía una aura completamente oscura. Knuckles diría, algo le está pasando a Shadow gritaría, hacia área. Y expulsaría un gran poder, haciendo que el castillo de Diodora se comience a derrumbar poco a poco, y de su cuerpo comenzó a disparar ráfagas de energía, que eran disparadas como si fuera una lluvia, y Sonic diría, Shadow, has perdido la cabeza, y aquellas ráfagas se dirigan hacia ellos. Tails gritaría, cuidado. Y las ráfagas iban a impactar con Sonic y los demás, pero Sonic y Silver se transforman en Super, y Silver usa su telequinesis, detiendo las ráfagas de energía, y Sonic les da una patada a cada una mandándolas a otro lanzo, causando algunas explosiones. Sonic diría, si esto sigue así, Shadow destruirá todo. Silver, debemos detenerlo, y Silver dice, es verdad, pero ¿cómo lo haremos? Todos también se preguntaban cómo detendrían a Shadow. Volviendo con Shadow, este estaría mirando a Shalva fríamente y se lanzó a atacarlo. Shalva iba a lanzarle un ataque mágico, pero Shadow lo detiene y le rompe su brazo, haciéndolo gritar del dolor, y le da un fuerte golpe mandándolo a volar. Shalva dice, maldito, toma mi luz del juicio, y un círculo mágico aparece debajo Shadow y una luz sale de este, causando una gran explosión, y había una gran cortina de humo en el lugar, pero cuando esta se desaparece, se ve a Shadow completamente ileso. Shalva sorprendido diría, que, sobrevivió a mi ataque, ¿cómo es posible? Y le dispara otro ataque mágico. Shadow le dispara un caos espear, este impacta contra Shalva, y este diría, maldito oro, Shadow. Así desapareciendo de la existencia, y Shadow comenzaría a reírse como psicópata. Sonic dice al ver eso, ¿qué le pasa? ¿Acaso se volvió loco? Y Silver diría, él no está consciente de lo que hace. Y Shadow para de reír, y comenzaría a gritar, mientras esferas de energía salían de su cuerpo. Estas se dirigían a Sonic y los demás, pero Sonic, Silver, Tails, Knuckles, Blaze, Sonic clásico había tomado a todos y había esquivado las esferas de energías de Shadow con algo de dificultad. Sonic clásico solo dice, es invencible, y Gasper dice, nos hemos quedado solo mirando, ¿acaso es todo lo que podemos hacer? Shenobia dirá, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer Shadow para que regrese? Sonic dice, me pregunto lo mismo, pero en eso una voz se escucharía diciéndole, vaya, nunca me hubiera imaginado tal poder. Y Sonic y los demás voltearon para atrás y vieron a Valeria, que había llegado al lugar a través de un portal. Silver diría, ¿eres tú? Valeria lo mira y le dice, hola, parece que nos volvemos a ver, guapo, lo dijo guiñándole un ojo a Silver. Él se ruborizó por eso, provocando los celos de Koneko, y detrás de Valeria apareció un chico rubio que usaba lentes, y este tenía cargada a Asia, y diría, la encontramos por casualidad mientras nos movíamos a través de la brecha dimensional, y Bikou que apareció a otro lado de Valeria diría, qué suerte, si no la hubiéramos encontrado, habría alcanzado el vacío de la fisura dimensional, y su cuerpo habría desaparecido en la nada. Y Sonic dice, menos mal, pero ahora debemos encargarnos de Shadow, y le dice al chico pelirrubio, podrías darme a Asia, y él le da a Asia en sus brazos, y Sonic la carga como una princesa. Y Rías le dice, Sonic, ¿qué tienes pensado hacer? Sonic le dice, lo haré entrar en razón, y salió volando en dirección de Shadow. Rías dice, Sonic diría mientras volaba, espero que funcione. Y Sonic llega hacia donde estaba Shadow, y este voltea a verlo. Sonic le dice, Shadow, detente, pero él no le hace caso y le dispara un caos espear, pero Sonic lo esquiva con algo de dificultad, y dice nerviosamente, esto no será nada fácil. Después dice, Shadow, detente, mira, y él le muestra a Asia en sus brazos, y dice, mira, Asia está viva. Él iba a lanzar otro caos espear, pero se detuvo al ver a Asia. Shadow dice, Asia, y Shadow se llevaría las manos a la cabeza y comenzó a gritar, y después Shadow volvió a su estado base y cayó al suelo inconsciente. Sonic bajaría al suelo y diría, menos mal, volvió a la
Ya después de un rato, Shadow habría despertado, y este miraría a Sonic y los demás que lo estaban mirando. Silver dice, menos mal despertaste, y Shadow diría, Silver, Sonic, ¿qué fue lo que pasó? Sonic le dice, te descontrolaste bastante, pero deberías verla a ella, refiriéndose a Asia, y Shadow volteó a un lado, y vio a Asia en los brazos de Sonic, y Shadow dice, Asia, Kiba diría, Valeria y los demás la salvaron, y Valeria diría, solo fue una simple casualidad. Ya después de un rato, Shadow estaba intentando despertar a Asia, después esta abriría los ojos y dice, ah, Shadow-san, Shadow la iba a abrazar, pero Shinobia lo empuja y abraza a Asia y dice, Asia, 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 Asia diría, Shinobia, ¿qué pasa? No puedo respirar, y Shinobia le dice con lágrimas en los ojos, Asia, somos amigas, y Asia le responde, sí, Shinobia dice, seremos amigas por siempre, y Asia dice, sí, Shinobia diría, así que no me dejes atrás nunca más, lo dijo llorando y Asia la abraza y le dice, sí, siempre seremos amigas, Shinobia llorando dice, Asia, y Asia dice, sí, Sonic y los demás solo estarían viendo eso con una sonrisa, Sonic dice, parece que ya todo se acabó, pero en eso se escuchó un trueno en el cielo, y se formaron unas nubes negras, Sonic clásico le diría a Sonic, no hables demasiado, y en el cielo se comenzó a formar un agujero, de este salió una silueta oscura con unos ojos rojos brillantes, y la misteriosa silueta lanzó una esfera de energía hacia Sonic y los demás, ellos lo esquivaron con dificultad, y en eso Silver se lanzó a atacar a misteriosa silueta, con Echo vería eso y diría, Silver Senpai, pero esta se desvanece, y Silver dice, ¿dónde está? Y esta aparece detrás de él, y le iba a dar un golpe a Silver, pero este reacciona a tiempo y también le manda un golpe a la silueta, chocando ambos sus puños, la silueta dio una sonrisa diabólica, y aparece detrás de Silver y le da una patada de hacha que lo mandó a estrellarse, hacia el suelo y este cae al suelo algo herido, con Echo se acerca rápidamente hacia el preocupada y dice, Silver Senpai, está bien, Silver diría, aléjate con Echo, ese sujeto es muy peligroso, vete de aquí, ella diría, pero, Silver se enfada y le dice, vete de aquí ahora, y con Echo le responde, no lo dejaré, no dejaré que ese sujeto le haga daño, tú me has protegido mucho Silver Senpai, ahora es mi turno de hacerlo, y ir a atacar a la extraña silueta, y Silver gritaría, con Echo, no lo hagas, y ella lo ataca, pero el ser desaparece y le da una patada que la mando a volar en dirección de Silver, este la iba a atrapar, pero la silueta le lanzó una esfera de energía a Koneko, causando una explosión, dejando impactado a Silver y a los demás, y Koneko salió de la explosión y esta cae al suelo inconsciente, y estaba sangrando de distintas partes de su cuerpo, Silver gritaría con preocupación, Koneko... y se acercó a ella al igual que los demás, Silver la sujeta en sus brazos y dice, Koneko, despierta, pero ella no despertaba, Silver creía que hubiera muerto, y la silueta aterriza sobre una roca, Silver es molesto y dice, esto, lo, pagará a Ash. Y la silueta había revelado su aspecto finalmente, todos se habían quedado sorprendidos al ver la identidad de la silueta, era un ser igual a Sonic, excepto que tenía los ojos negros y rojos, y un extraño líquido cayendo a ellos, parecía sangre, y los estaba viendo seriamente, Sonic dice sorprendido, pero qué, otro yo, y el otro Sonic dio una sonrisa diabólica y dice, finalmente nos conocemos, y parece, que llegó su hora, porque este será su último día de vida, Sonic y sus amigos. Bueno amigos gamers de YouTube, eso fue todo, espero que les haya gustado el capítulo, y sí, ya sé que lo dejé en la mejor parte, pero fue para darle más emoción, y si quieren el siguiente capítulo de este fanfic, solo pídanmelo en los comentarios, y para el siguiente fanfic, les voy a traer el siguiente capítulo de Goku y Sonic en Sword Art Online. Bueno, ahora vamos con los saludos. Saludos para Nahuel Marín, Ferceneice1995, Cronos de Darker Geog, Jesús Alfonso Méndez Landeros, Ernesto Hernández Lozano, Tenric Chan, Cristóbal Navarrete, JG999 y Shadow El Erizo Inferno. Bueno, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.